amigos. Hola amigos, estamos en Valladolid. Tengo mucha hambre ahorita, así pedí una comida china. Tenemos aquí el pollo en chili, que es esto que pica, y el pollo en naranja, un arrocito frito y un chow mein, ¿ok? Y ya acabo de probar todo y está delicioso, muy muy rico. Así síganme en el canal de YouTube Where Are You María, por favor suscríbanse, denme un like y díganme qué es lo que les gusta y qué no les gusta de mis videos, ¿ok? Al ratito les sigo enseñando, ¿ok? Pues ya comí. Estaba deliciosa la comida, muy rica. Comí comida china porque de vez en cuando me dan ganas de comer la comida china y me canso de comer tanto comida mexicana. Anoche comimos unos taquitos de cochinita que estaban muy ricos, pero ahora quise comer comida china y estaba delicioso. A mí me encanta la comida china. Mi esposo me critica porque dice que ¿por qué como comida china en México? Pero me encanta, no lo puedo evitar. Así hay unos restaurantes de comida china que no son muy buenos, que solo dicen que es comida china, pero no son. Se les quita el sazón, yo creo, porque aunque son chinos los que están cocinando no sabe rico. En cambio, este estaba rico, pero no tanto. La mejor comida china que hay es en Teapa. Teapa tiene la mejor comida china. Ahí sí, y no tiene ni nombre el restaurante donde fuimos a comer comida china ese día. Así gracias por ver este video. Y espero que les haya gustado. Estamos en Valladolid, Yucatán. Ok, ya hay calor, pero no tanto. Hay ventiladores y es un espacio grande. Miren donde están todos los restaurantes. Allá. Miren, esos nuevos restaurantes allá. Y creo que no les permiten venir a molestar al turista porque los menús y ellos se quedan. Miren, hay un señor acá atrás, uno vestido de rojo, lo pueden ver. Hay otro señor aquí dando sus vlogging, lonchería el amigo. Miren, ¿quién será? Entonces, como les decía, no les permiten a ellos traer el menú hacia la gente. Miren, allá está el señor de rojo, hasta allá atrás, y él se mantiene a su distancia, nada más estiran la mano y dicen aquí está el video, aquí está el menú. Y ya usted va al restaurante que quiere y pide su comida. En cambio, miren, acá hay otra señora haciendo su video también. Y no tiene mascarilla puesta. Entonces, ya usted pide el menú que quiere y ya, si quiere comida china, si quiere pasta, si quiere comida mexicana o algo, entonces ya es diferente. Ya es diferente de lo que usted quiera pedir. Porque miren, hay de todo un poquito, hay tortas, hay tacos, hay panuchos, hay café si quiere también, hay unas tiendas de souvenirs para dar recuerditos y todo. Aquí hay una lonchería, el amigo Casiano, panuchos, albutes, empanadas, huevos, rancheros, huevos. Tienen cochinita pibil 80 pesos. Tienen escabeche también, chocomilk, leche, plátano, empanizado, puerco, en fin, de todo, con frijoles. Y veo que tienen bastante el de desayuno, mucho desayuno acá. Entonces espero que les haya gustado el video y por favor no se olviden de suscribirse. Miren, hasta vienen los de la Guardia Nacional, también vienen a comer aquí. Miren, todos vienen a comer aquí. Entonces espero que les haya gustado el video y suscríbanse por favor y no se olviden de ver todos los videos, ¿ok? Denme un like también. Hasta luego, bye bye. Ya te lo dije,